Este es un curso de MetaTrader para todas las personas que quieran hacer trading, que quieran operar el mercado Forex y quieran conocer y manejar perfectamente lo que es la plataforma MetaTrader 4. La finalidad de este video es mostrar los principales menús y los principales iconos que tiene la plataforma MetaTrader 4. Bien, entonces nos vamos a la plataforma y hacemos la explicación. Una vez que nosotros hemos descargado la plataforma de MetaTrader, nos va a aparecer este icono, que es el icono para entrar a la plataforma, y este otro que es para el editor del MetaTrader, donde se agregan índices y se agregan algunas otras herramientas que pueden servir para realizar el trading. Entonces, lo más conveniente es agarrar estos dos iconos que se tienen acá, y en algún lugar del gráfico, en algún lugar de nuestro computador, tener un archivo de lo que es la plataforma de MetaTrader, ¿no? Plataformas de trading. Entonces ahí nosotros agarramos estos dos iconos, que son básicamente este icono está relacionado con este. Lo cortamos y lo pegamos dentro de la plataforma de ese broker. Ok, una vez que tenemos eso, entonces automáticamente ya podemos entrar a la plataforma de trading. Ahí entramos a la plataforma que queramos, dependiendo de cuáles son los brokers que estamos usando. Entramos a la plataforma, de MetaTrader, entramos a la plataforma, ya lo tenemos. Tenemos ese sonido que nos dice que ya estamos dentro de la plataforma. Pues lo primero que hacemos es buscar nuestro perfil, que ya en otro video se ha explicado cómo tenemos nuestro perfil. Primero, voy a entrar al perfil creado, en este caso sesión asiática. Estoy dentro del perfil sesión asiática. Entonces lo primero que tenemos es esto lo que nos muestra la plataforma de MetaTrader. Tenemos entonces el menú principal, que es este. Tenemos el menú de observaciones, que es este. Tenemos el menú de navegador. Y tenemos el menú del gráfico, donde obviamente está todo el formato que le hemos dado a nuestro gráfico para poder operar ese formato, esa forma, esos colores, ese fondo, todo eso, que esos indicadores, todo eso que le hemos colocado al gráfico es lo que se llama una plantilla. Entonces ahí tenemos los menús principales de lo que es el MetaTrader. Ahora vamos a ver los iconos principales de cada menú. De este menú, que es el menú principal, tenemos este submenú donde tenemos las diferentes opciones, los diferentes iconos para manejar y administrar la plataforma. Luego tenemos este menú donde están los principales iconos, los que vamos a ver poco a poco. En este caso, esta opción tenemos para crear un nuevo gráfico. Ahí podemos irnos al gráfico que queramos y ahí creamos un nuevo gráfico. Le podemos dar la plantilla que estamos usando.
si no nos interesa, podemos borrar este gráfico. Hacemos clic en el gráfico, clic derecho, nos aparece esa opción y le ponemos cerrar. Luego tenemos la opción perfiles, donde vamos a ver los diferentes perfiles que tenemos. Perfil por default, que es lo que este perfil es el que nos muestra cuando iniciamos la plataforma. Podemos tener asiática, sesión asiática. Entonces, con este de aquí entramos a los diferentes perfiles que hemos creado o que existen dentro de la plataforma. Esta opción de aquí es la opción, el icono de observación, que es esto que nos estamos viendo acá. Que nosotros hacemos clic acá, aparece, desaparece, y si le hacemos un nuevo clic, aparece. Lo mismo que el icono navegador, que es este de acá. En el icono navegador lo que tenemos es la cuenta que estamos manejando, nuestras cuentas, que puede ser una, puede ser varias, que pueden ser en demo, pueden ser en real. Luego tenemos los indicadores, donde están todos los indicadores, incluso los indicadores que nosotros hemos agregado. Para colocar un indicador al gráfico, simplemente agarramos el indicador y arrastramos al gráfico, aceptar, y automáticamente aquí tenemos el indicador ATR. Entonces, para eliminar este indicador, hacemos clic en la pantalla, lista de indicadores, hacemos clic derecho en la pantalla, lista de indicadores, y borramos el indicador ATR. Entonces, acá los que nos muestran precisamente es eso, en esta parte del navegador, las cuentas que tenemos, los indicadores que podemos colocar al gráfico. También tenemos los asesores expertos, que son los robots, la forma automatizada de realizar nuestras operaciones. Luego acá tenemos unos scripts, que son también unos programas que pueden ayudarnos a realizar nuestras operaciones. Este indicador de acá lo voy a borrar. Hago clic en la pantalla, clic derecho, lista de indicadores, ATR, y le coloco eliminar. Cerrar, y está eliminado y queda como estaba al principio antes de colocar ese indicador ATR. Luego, en la parte de opciones, tenemos nuestro balance. Si nosotros realizamos una operación en esta parte de acá, nosotros vamos a tener el balance, la equidad, el margen libre y también las operaciones que tengamos abiertas. Por ejemplo, acá si yo quiero realizar una operación y entro en venta, vender, entonces automáticamente aquí se me va a reflejar lo que la operación que he realizado. Si quiero realizar otra entrada, entonces si quiero realizar otra entrada, pues simplemente operación nueva igual le doy, por decir ahí, vender. Y acá ya tengo una segunda operación, entonces acá me está mostrando si es en beneficio, si estoy positivo, estoy negativo. Entonces acá tengo el balance. La equidad significa el balance más el beneficio, me va a reflejar al final el balance va a ser la equidad más el beneficio. Bueno, el balance es lo que yo tengo en mi cuenta, lo que ya está, lo que yo tengo directamente en mi cuenta. La equidad va a ser el balance más el beneficio, dependiendo si esto es, estoy ganando, estoy perdiendo, va a ser, si estoy ganando, va a ser la suma de esto más el beneficio.
pero si estoy perdiendo, pues será esto menos lo que tengo en este momento, y me estará mostrando la equidad. El margen es la cantidad de dinero que yo estoy arriesgando, y el margen libre es el valor que yo tengo que contemplar para realizar mis operaciones y hacer el cálculo del 1%. El nivel del gap margen es este que tengo acá, que obviamente me está indicando que tengo mucho margen yo para realizar mis operaciones. En la medida que este margen se vuelva a cero, me está indicando de que no tengo el margen suficiente como para realizar una nueva operación. Y si las operaciones son negativas, y siguen siendo negativas, si llega a cero, automáticamente se van a cerrar las operaciones, porque yo no tengo ya el dinero suficiente como para mantener esas operaciones abiertas. Pues bien, entonces eso es lo que tenemos en la parte de el menú terminal. El menú terminal también está acá, y simplemente yo haciendo un clic acá aparece y desaparece. Lo mismo que el navegador, aparece y desaparece. Y obviamente lo mismo que el menú observación, donde están los pares, los diferentes pares, indicándome el precio bid y el precio ask. El precio bid y el precio ask. Bien, entonces eso es lo que son los menús principales. Aparte de eso, en la parte de los símbolos, en la parte de observación tengo los símbolos de los diferentes pares, el valor bid, el valor ask, el valor de venta, el valor de compra. También tengo un gráfico de ticks donde el precio se va moviendo de acuerdo al movimiento que va teniendo el precio. Luego, en la parte del menú terminal, las partes más importantes es esta, la de operaciones. Luego el historial, donde me va a reflejar todas las operaciones que he realizado, tanto en positiva como en negativa. Y me va a dar el histórico de los pares, del volumen con que he entrado, etc. Entonces, eso es lo que me muestra, eso es lo que tenemos en la parte terminal. Las otras opciones las veremos con más detalle, pero lo más importante de este menú son las operaciones y es el historial. Sigamos. Luego tenemos en la parte ya del menú principal, tengo los diferentes iconos. Ya he indicado que este es el de observaciones, para mostrar y sacar, para mostrar y ocultar los pares con sus diferentes valores. También el navegador, para mostrar la parte del navegador donde me va a indicar el número de mi cuenta. Luego tengo el terminal, que es lo mismo, para lo puedo hacer aparecer y desaparecer. Esta parte de aquí lo vamos a dejar. Nueva orden, esto representa que si yo entro aquí, puedo hacer una nueva orden para entrar al mercado. Ahí yo la colocaré, me da para dar este menú me da para colocar el stop loss, el take profit, el comentario que desees realizar, y obviamente qué tipo de cuenta voy a hacer, si es una cuenta a mercado o si es una cuenta de orden pendiente. Donde una cuenta de orden pendiente, pues tengo la opción buy limit, set limit, buy stop y set stop, ¿no? Entonces esta nueva orden también la puedo obtener haciendo clic en el gráfico, dando operaciones, nueva orden, y tengo el mismo gráfico que hago al colocar nueva orden acá. Esas son las dos formas para colocar una nueva orden. Luego tengo el menú, este menú que es el editor de MetaQuotes, que es el mismo que tengo cuando descargo la plataforma y me aparece el segundo archivo.
cuando yo doy, cuando yo hago clic en editor MetaQuotes, es el mismo que me aparece, es la misma opción que cuando descargo la plataforma y me da la opción de, o sea, el segundo archivo que se descarga es este mismo, donde yo puedo entrar, y cuando entro a esto es para colocar normalmente los indicadores o algunas otras, o los robots o algunos scripts que quiera colocar. Acá tengo la opción de colocar imágenes, archivos, asesores expertos, indicadores y scripts, ¿no? Entonces, en el caso de que yo quisiera añadir un indicador, hago doble clic al indicador, indicador abrir, me va a salir una segunda pantalla, me sale esta opción, me sale este menú donde me dice que es MetaQuotes Terminal MQL Indicators, y aquí yo los indicadores que tengan lo copio, y una vez que lo quiera añadir acá le pongo pues pegar y automáticamente me va a pegar los indicadores. Una vez que he hecho eso, pues me salgo de acá, me salgo y otra vez estoy en la plataforma. Luego, este sería entonces el editor de MetaQuotes, que nos sirve más que todo para añadir indicadores o robots. Indicadores o advisor, que son los robots. Luego tengo la opción esta, que es gráfico en barras. Esta era una forma de mostrar el precio con las barras. Esta era una forma antigua de operar el mercado. Muchos de los traders antiguos utilizan esta forma para operar porque se han acostumbrado a ella. Normalmente la más usada es las velas japonesas, que es lo que nos dice acá, velas japonesas, y también tenemos la opción de mostrar en una sola línea lo que está haciendo el precio. Bien, entonces vamos a colocar las velas. Bueno, entonces dentro de lo que es esta opción, que es el menú, que es el zoom, esto me sirve para aumentar el tamaño de las velas, ese es el máximo, o para disminuir, y ese sería el mínimo del tamaño de las velas. Nosotros vamos a dejarlo siempre en esta forma, en ese tamaño. Luego esta opción de acá nos sirve para mostrar las ventanas, ya sea que quisiéramos ver todas las ventanas de un solo, de todos los pares, o simplemente para mostrar el par que queremos, simplemente hacemos clic acá y automáticamente nos entramos al par, en este caso dólar australiano, dólar neozelandés. De esa manera es que podemos nosotros utilizar este icono de acá que dice ordenar los gráficos. Lo podemos hacer en este caso de esa manera. Bueno, entonces de esta manera nos sirve para tener los gráficos en una sola, para tener todos los gráficos en la pantalla. Entonces, como dije, simplemente cualquiera de estos, yo le pongo clic acá y automáticamente me va a mostrar ese gráfico que quiero. Luego, esta parte de aquí es para desplazar los datos anteriores, los datos históricos. Si yo le doy acá clic, me puedo mover hacia atrás. Puedo moverme
hasta donde yo quiera. Aquí estoy el 25 de enero, hasta donde tenga datos históricos este broker, ¿no? Entonces, si quiero ir a la parte donde está el gráfico, donde se está moviendo el gráfico, simplemente le doy aquí clic y se va a esta parte de acá donde se está moviendo el gráfico. Entonces, con eso hemos explicado estos dos iconos de acá. Ahora, este icono de acá es la lista de indicadores que tenemos. Acá tenemos todos los indicadores. Es una manera de poder también agregar los indicadores. Tenemos varias opciones para agregar indicadores. Esta que sería una, la otra que vengo acá, insertar indicadores, y ahí me van a dar todos los indicadores. Y la otra es directamente acá, donde yo puedo agregar los indicadores arrastrando de aquí hacia el gráfico. Luego de eso tengo los periodos. Acá tengo los diferentes periodos que van desde 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, 1 hora, 4 horas, gráficos diarios, semanales y mensuales, que también lo tengo acá. Si por alguna razón no tuviera los gráficos acá, no tuviera los indicadores y no tuviera los periodos, y bueno, es importante tenerlo siempre, los periodos, a mano para poder ver qué está pasando en gráficos mayores o menores. Entonces, si yo no tuviera esto, por si acaso, si estuviera, si no lo tuviera, si no tuviera los, ahí por ejemplo no tengo los periodos, lo que hago es ir a ver herramientas, periodicidad, y ahí ya me da todos los periodos en los que puedo observar y realizar mis operaciones. Luego tengo este gráfico, este es el cursor, simplemente para moverme. Este es un puntero, que es un cursor de cruz, donde normalmente lo utilizo para saber cuántos pips hay de un determinado lugar a otro determinado lugar. En este caso son 114 pips que se ha movido desde este lugar de aquí hasta este lugar de acá. Entonces, en la parte, el primer número que dice 70 es el número de velas que hay de aquí hasta acá. Luego es el segundo, donde dice, ese es el número de velas que tengo desde este lugar de aquí hasta este lugar de acá. 82 velas tengo ahí. 11.064 es el valor de pip. Sería 116, elimine el 4. Y el otro valor, el tercero, sería el precio que tengo en este momento, en este puntero, donde está el puntero. Entonces, eso son la información que nos da este cursor cruz. Luego tengo líneas verticales. Yo puedo poner una línea vertical, puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color. ¿Cómo hago eso? Simplemente hago clic en la línea vertical, hago clic en el gráfico donde quiero, ahí hago doble clic, clic derecho, propiedades, y ahí puedo cambiar el tamaño de la línea, o el color también, ¿no? En este caso le pondré este, por decir. Entonces tengo eso. Si yo quisiera duplicar esta línea, hago clic en control, me posiciono primero ahí hasta que me dé el cuadradito este de acá. Luego hago control y simplemente arrastro y me va a aparecer otra línea. Eso se puede hacer. Esta línea lo que me dice básicamente es, la información que me da es, en este lugar de aquí, qué día era, qué mes, qué año, y obviamente la hora en que está colocado el indicador, esta línea. Esto nos sirve normalmente para colocar cuando hay alguna noticia fundamental, o para colocar cuáles las diferentes sesiones
o también a veces para colocar una noticia fundamental y saber que en ese momento se va a dar la noticia, entonces le colocamos una línea de color rojo y ahí vamos a estar, vamos a saber que se trata de una noticia fundamental. Luego también tengo las líneas verticales, igual simplemente la coloco, puedo también cambiarle, para cambiar esto le coloco, hago clic hasta que me aparezca un cuadradito acá, propiedades, luego le doy propiedades, hago clic derecho, propiedades, y ahí puede cambiarle el tamaño, puedo cambiarle el color, ¿no? Esto normalmente nos sirve para definir los soportes y las resistencias, ¿no? Luego tengo también las líneas de tendencia, que nos sirve para trazar líneas verticales, en este caso para trazar líneas de tendencia y ver también en qué momento puede cambiar la tendencia. Luego esto nos sirve para trazar el Fibonacci, podemos cambiarle el color. Entonces puedo cambiar el color de los parámetros de Fibonacci. Después explicaré para qué nos va a servir, simplemente por el momento sepan que este es el icono de Fibonacci, de la herramienta Fibonacci. Voy a cambiarle a azul para que se vea más claro, no sea tan, el amarillo no se ve bien. Y ahí ya lo veo mejor este indicador. Esto lo voy a dejar con. Bien, entonces de esa manera tenemos que este es el Fibonacci. Luego esto para colocar textos. Podemos poner lo que queramos. Línea resistencia, por decirlo. Podemos cambiar el tamaño, el color. Ahí está. Ahí, haciendo doble clic ahí, podemos entrar a la opción propiedades y ahí le puedo cambiar, por decir, el color nuevamente. ¿Ve? Luego tengo en esta opción de acá, también tengo la posibilidad de poner algunos gráficos. Ese, por decir un bien, son, como dice acá, son flechas. Acá tengo una flecha, si quiero decir, si quiero indicar de que si llegando a ese lugar de ahí puede empezar a moverse hacia abajo. Y bueno, ahí tengo la opción de colocar todas estas opciones de acá. Eliminar todas las flechas, entonces ahí elimino todas las flechas y para eliminar este de aquí le doy doble clic y pongo del, ya eliminé ese texto. Luego esta parte de aquí es la que hemos indicado, que son los periodos o los gráficos o los diferentes gráficos en el que se puede operar. Bueno, entonces esto sería por este video. Se ha explicado lo que son los principales menús y los principales iconos de la herramienta. Poco a poco iremos ya profundizando en cada uno de ellos. Por el momento, eso sería por este video.
La finalidad de este video era precisamente explicar las partes, los menús principales y los iconos principales de la plataforma MetaTrader.